Venga, let's go. Vamos allá. 7% de historia. Nos encontramos en la habitación 218. Jimmy está aquí ya, por lo que estoy viendo. Y en la 218, pues no recuerdo qué había. Me imagino que ya la hemos visto, ¿verdad? Esta. Seguramente ya la habíamos visto esta. Vale. Cerrar. Listo, la hemos visto. Pues nada. No sé si tengo llaves de este cuarto. Vamos a ver las llaves que tenemos. 220, 223, 222. ¡Ah! Tío, justo iba a poner el ratón ahí y me sale el oso, ¿sabes? Me he cagado. Vale, Drazen, muchas gracias, mi niño. Espero no asustarte mucho. Ok, es un juego de point and click con una... diferente. Algo diferente. Y es muy... He escuchado pasos. Está ahí fuera, 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 está ahí fuera. Te juro que he escuchado pasos. I see you. Ha pasado por delante de la puerta hace un ratito. ¿Cómo salimos de aquí, gente? Voy a morir. Me la juego. ¡Ay, la puerta está cerrada! ¡La tenemos cerrada con llave y todo, gente! ¿Qué fue ese ruido? ¿Dio un golpe? ¿Dio un golpe, gente? Se cayó. Ah, fue Dixper. Tengo que abrir la puerta. Gente, hay que salir. Vamos a abrir la puerta. No podemos hacer nada. Venga, vamos. Si morimos, morimos, gente. No nos queda otra. Vamos. A tomar por culo. Deseadme suerte. No sé ni para dónde ir, la verdad. ¿Ves la cama? Yo no veo nada. Hostia, Tekken, yo no veo nada. Con las luces del croma no veía ni la cama, tío. ¿Nos hemos metido en la 221? Aquí ya hay un espejo y una brújula. Apuntamos 221, espejo y brújula si no está apuntado, ¿vale? Si ya está apuntado, pues nada. Recordar que hay espejo y brújula en la 221. Mirar a través de la mirilla. Ya no se escucha a Jimmy, ¿verdad? ¿Se ha ido de aquí? ¿O está en silencio esperando a torturarnos en alguna esquina? 222, 223. Estas las hemos visto, ¿verdad? ¿Las hemos visto, Teke? Está 223 y 222, ¿no? Sí, las hemos visto, vale. Jimmy, como te estés escondiendo, te vas a enterar y... Uy, si crees que me fui, bien, bien. Vale, ha vuelto a escucharle. Jimmy, Brian, por favor. El fantasma... La flecha me manda para la derecha, ¿vale? Lo que no sé si es aquí de atrás... Me está llamando... Creo que me hace entrar en la 223. ¿Puede ser? ¿Puede ser que me esté haciendo entrar en la 223? Parece que me sale la flecha aquí. ¿Is anyone there? ¿Is anyone there? ¿Is someone there? No. ¿Is someone there? No hay nadie.
Dios. Es una limona, dice, ¿no? Voy a preguntarle al espejo. Vamos a pedirle una pista al juego. ¿Es la limona? Es la limona. Carles, te mato. Estamos entrando en calor ahora. Vaya timing, ¿eh? ¿A que sí? Lo habrás guardado el clip, ¿no, Carlos? Te he llamado Carlos yo también, qué flipada. Carles, el Dimax, te lo habrás... ¿La espada? Uno. Vamos al uno, entonces. Vamos al uno. La espada y el uno. Vale. Tekken. Voy a ir al uno, ¿vale? Hay una espada. No me acuerdo dónde estaba la espada. ¿Lo tenemos apuntado? ¿Dónde estaba la espada? A mí tampoco me salió en Disper para hacer clips, ¿no? Qué raro. ¿Será que ya habéis llegado al límite o algo así? No sé. Sí, lo tenemos apuntado. ¿Está en el piso 1 la espada? ¿O no coincide? Vale. Pues... cuando está en modo squad a mí no me sale Ardase. ¡Ah! Porque estoy en modo squad. Haber dicho eso, claro. Se me había olvidado que en modo squad no se puede. Llevo todo el día, toda la semana con Tekken en modo squad y no me había dado cuenta de salir del modo squad y no sé. ¡LOL! Y tiene que venir Ambe a recordármelo para salir del modo squad para que podáis hacer clip que hemos perdido todos estos días. ¿Tiene squad? Gente, recordármelo para la próxima. Recordármelo, porque qué tontos somos, de verdad. ¡Ay! ¿A dónde me metí? ¿En el baño? Es que no salimos del squad, claro, en toda la semana. No me había dado cuenta, chicos. Recordármelo, por Dios. Ame. Vale, voy al piso 1, chicos. Me la juego. En plan, me da igual. A tomar por culo, voy a salir. Si llego, llego. Y si no, pues no llego. Yo no quiero mirar. ¡Míralo allí! ¡Lo hemos visto! ¿Qué fue eso? Otro mes MA con acento agudo a Sarda Love y muchas gracias. ¿Qué fue eso? ¡Clites! Muchísimas gracias por el sub, amigo. Por eso era todo. Loco, se me dio todo el chat para arriba. No sé qué me dijiste el tema. Coraline, gracias por el follow. Coraline, bienvenida. Chicos, qué corrida. Me he metido. Me he ido para el lado contrario a saco, ¿eh? O sea. Estoy en la 220. Tenía que salir de aquí, pero no encontré la salida. He visto el cartel de exit por ahí, pero claro, como estaba el señor siguiéndome, ya no lo escucho. ¿Qué pasa? Salen súper pequeñas las alertas, sí, lo he dicho antes, no sé por qué están tan chiquititas, la verdad. No sé qué les pasa. Es raro. No deberían salir tan enanas. No sé qué les ha pasado a las alertas de... pero todas en general salen como súper enanas. Se ha bugueado esto aquí de mala manera, no sé qué le pasó. Pues claro, por no pararme a arreglarlo ahora, ¿sabes? Son las alertas del terror que... que por alguna extraña razón se ven muy pequeñas. No sé por qué. No sé por qué se ve tan pequeño. Ahora se ve más grande, ¿no? Creo que da igual, ya lo tengo que arreglar fuera de stream. Es que si no... se ve más grande, ¿no? Vale. Lo arreglo fuera, si no luego... lo hago... ¿ves? Es que claro. Se ve que han tocado algo los de Streamlabs, como siempre. Que te tocan todo y cada vez que te tocan todo, pues F.
Te trastoca todo. Vale, ese va a la verga. Y pues claro. Es lo que pasa. Todo chiquitito. Y esto no puede ser. ¿Por qué me tocan las cosas aquí, eh? Mientras tanto, el señor buscándonos. ¿Soy yo o le está temblando la mirilla a esta mujer, chicos? Yo noto que le está temblando la mirilla, ¿verdad? ¡Lol! Las raids se llaman asaltos aquí. Son asaltos, ¿sabes? ¡Asalto! Vale, salada. Vale, más o menos lo he puesto un poquito más grande y a ver si así vamos apañados, ¿vale? Voy a salir a tomar por... ¡Preparados para el susto! ¡Vamos! ¿Jimmy? Sé que estás ahí. ¡Jimmy! ¡Hemos bajado, chiquillos! ¡Hola, entre Twitch! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¿Te quieren? ¿En qué habitación está la espada? Lo sufro. ¿120? A la izquierda, entonces. Ok. Vale. Gracias, bonita. 20. ¿122? ¿120? Joder, los maniquís, tío. ¿Era necesario poner uno en cada esquina? ¿121? ¿20? ¿117? ¿16? Qué mal enumeradas están los cuartos. Me caches en la mar. Siempre igual. ¿18? ¿19? ¿20? Ahí. Sí, ya. No, es Maya, que tiene un poquito de miedo. Pero no, no es asmática. Vale, aquí está la espada. Confirmado. ¿Es alguien ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¡Hola, Rufton! ¡Buenas noches! Hola. ¿Está Mona? Tenemos las alertas de terror. ¿Está Mona? Tengan cuidado, no está. Is anyone there? Pues a seguir buscando. Vamos a ver el espejo. ¡Otra Lady! ¡Lady Apu! Gracias por el follow, bienvenida. La espada. ¿Qué es el juguete? Lady 5. Tanta espada de verdad, ¿eh? El doctor, la niña, la espada, el doctor. ¿Y esos dibujos? ¿Un brazo roto? ¿Un brazo quemado? ¿Una...? Eso era otra cosa. ¿Ahora me dice piso 2? ¿Me están vacilando? ¿Que ahora me mandan para arriba otra vez? ¿What the fuck? Sí, las vendas, pero no sé, ahora me mandan para arriba otra vez. Me están vacilando, ¿no? Uy, me he metido en el baño, me he equivocado de puerta. Retrol el espejo, ¿eh? Que me ha mandado para abajo para mandarme para arriba. Yo me quedo baba. Entre Twitch, gracias por el follow, bienvenido, muy buenas. Claro, por ahí es por donde se sale, entonces...
¿Y qué hacemos? Estoy paseando por si sale, por si vemos alguna luz temblar de nuevo o algo. Por lo pronto la brújula me señala aquí. ¿Aquí me señala la brújula? No. La brújula es una mierda. La brújula no sabría dónde señalar. ¡Ay! No quería entrar. A lo mejor es el piso de arriba lo que me está señalando. Vamos a volver entonces. Ricky, gracias por el follow, bienvenido, muy buenas. Cuidado chicos, que estamos en un stream de terror. Y la cosa... se viene. Estabas tardando, Jimmy. Tengo llave de aquí, tengo llave de aquí. 106. Sí, tengo llave de aquí. Vale. Bien. Yo creo que sí, entre Twitch. Estaría bien. No está, chicos, no está. Hola, Benz, Alejandro, muy buenas. Bienvenido. ¿A dónde está ahora? ¿Por qué se ha ido? ¡Jenny! Gracias por las cajitas, Josorio, bonita. Voy a salir, gente. Voy a salir. Sí, la puerta se cierra automática, pero la puedes cerrar con llave. Él estaba ahí, ¿eh? Osorio 04 ha comprado 10 pumpkin creeps por más sus picos. A ver, lo del point and click da mucho por culo, porque tú te quieres ir, quieres escapar de él y clicar en otro lado para irte, y muchas veces lo que haces es girarte y que te dé. Porque es que da mucha rabia esto del point and click, es muy complicado. Me partió por la mitad. La madre que le parió, Jimmy, qué susto. Ay, no me lo puedo creer, Dios mío, de verdad. Jo. F. Mierda, me meto en el baño. Si es que tengo un problema con girar la pantalla con el point and click y las prisas, no puedo. Clico en todas partes menos en donde quiero. Es que la flecha tarda en hacer el giro, ¿vale? Claro, tú a veces estás clicando antes de que él gire y pues te vas para donde no quieres. F. Ahora tenemos que ir a buscar la radio. Por nada. Estamos en el 107. Ya estoy más perdida. ¡Ay, qué susto! ¡La madre que los parió! ¡Uy! Esto se pone interesante. Esto no hay salida aquí. Jimmy, déjame salir de aquí, por favor, te lo pido. Que me estaba esperando en el ascensor el tío, ¿sabes? Buah. Uy, hemos llegado a tiempo. ¿Vas a coger la radio? Por lo menos has llegado a la radio más o menos, ¿eh? Desde la 107, que es la habitación de la chica de Maya. Por cierto, recién he probado el juego y no avanzo. Me quedo en la habitación y Jimmy está, entra y sale del embalaje. Es que es jodido, ¿eh? Es jodido salir de este juego. Y si tienes que ir apuntando todo, porque si no... Yo lo que estoy es trancada. A mí la brújula me está mandando para allá. No sé, vamos a subir al piso de arriba, a ver, porque claro. De locos. No sé dónde ir ahora. Capitán Gominola. Oye, que al 3 no hemos subido, ¿eh?
Todavía. No sé si se puede. No hemos intentado subir al 3 todavía. Capitán Gominola, muchísimas gracias por esos bits. Malaje significa ser malo plus. No, plus no, plus no. Es como decir que hace cosas malas, de mala gente. Pero en plan flojo, ¿sabes? Grité con la alarma de bits. Malaje es abreviación de mala gente, sí. Mala gente, pero, ¿sabes? En plan flojo, en plan con cariño. No, es que no es una palabrota ni nada, no se preocupen. Por eso. Es todo con cariño, claro que sí. Malaje light, sí, muy, muy light. Muy light, todo con mucho cariño. ¿Qué hacemos, Teg, entonces? Vamos otra vez al asiento. Es que no sé a dónde ir. Ah, claro, en este lado está muy oscuro. La brújula. Vamos a ver dónde señala la brújula, porque ya no me queda otra. La brújula señala aquí. Aquí es donde estaba el doctor. La brújula señala esta habitación, ¿eh? ¿Is anyone there? ¿Is anyone there? Está cerca, escucho una voz débil. ¿Será aquí? ¿Is someone there? No me lo creo. ¿Is someone there? ¿Este es el doctor? Gracias por el follow, bienvenido. ¿Quién eres? ¿Is someone there? Te está vacilando, gente. ¿Who's there? ¿Quién está ahí? Lo perdemos aquí también, ¿eh? Vamos a intentar entrar al dormitorio. A ver si está en el dormitorio. A ver si aquí nos contesta. Hello. Hello. Is it Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. Vale. Le preguntamos por la espada. Le tenemos que preguntar por... No me deja preguntarle por la espada. Ya que me salía la espada, quería preguntarle por la espada, pero no me deja. No me deja, ¿eh? Nos tiene que quedar alguna pregunta, pero... Del calentador no me deja hacer nada. Chicos, preguntarle por la niña. Fíjate que aquí. Recibí una llamada de Rose. Quería que averiguara que estaba molestando a Jimmy, pero Harvey estaba preocupado por las cosas que Jimmy estaba imaginando. No sé si preguntarle por esto. Creo que ya entiendo cómo funcionan las preguntas dobles. ¿En serio? ¿Tiene un entendimiento, Clites? La tela era mía. Lo guardé por si necesitaba como prueba. Recibí una llamada de Rose. Quería que abrieran... Preguntar si están vinculados la tela y la llamada. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have something to do with the blood-stained cloth? Hay que tener cuidado porque lo podemos ir perdiendo, ¿eh?
El juguete de Jimmy empapado de Amy. No me deja... Usted ha emparejado a estos. No me deja cambiar ya de objeto. ¿Por qué? Ahora. ¿Estaba eso de ahí trancado? No me... Ah, o sea que tengo que pillar... Tengo que clicar primero en el objeto y luego en la persona. Y este no me deja emparejarlo, ¿vale? Sino en el objeto. Tengo que emparejar el objeto con... No, no me deja. ¿La vamos a preguntarle por la espada entonces? Ya que me salía la espada. ¿Le hemos preguntado por la tela? Sería la espada y Jimmy. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about the sword? F. Ya no sé. No sé qué preguntarle, chicos. Lo vamos a perder y nos va a pasar como el otro día. ¿Qué hacemos, Teke? ¿Los dibujos? Los dibujos. ¿Los dibujos, pero con qué? ¿Con el doctor? ¿Los dibujos y el doctor? No le puedo contar nada. No le puedo contar nada, Canario. Solo puedo vincular un objeto con otro y ya está. Con la que está. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Yes. They suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned until I started to realize how far his imagination went. ¿Hizo uno? ¿Qué era lo otro que salió? Solo vi piso uno, pero el otro que salió no sé qué era. Otra vez para abajo. Vale, menos mal. Unas sillas extrañas. ¿Sí? ¿El ascensor desde afuera, tú crees? Avanzamos. Y menos mal que hemos avanzado, porque este juego lo puedes jugar en modo hardcore. No serían estas sillas, ¿no? Piso 1. Pero estamos en el piso 2. ¡Ay! Yo no identifiqué nada, yo tampoco. Vamos al piso 1 a ver qué hay. Yo no sé lo que vi, es que no llega a ver nada. Lo vi muy borroso, no lo sé. ¿Podemos volver a verlo con el espejo? Sí, sí podemos. De hecho, vamos a entrar en la tienda, ¿no? Y lo miramos. ¿Ves? Es que a veces yo quiero ir así y a veces te giras. Es telemarinera esto. Vamos a preguntar al espejo, ¿eh? A ver qué es lo que vimos. ¿Atentos? La niña, otra vez. Otra vez la espada. ¿No será las preguntas que nos faltó por hacerle a la niña? Que el último día lo fallamos y se nos quedó una pregunta por hacerle a la niña, precisamente de la espada. Eso es la tienda, ¿no? ¿Vieron ese último? Eso era como la tienda, ¿no? La Ouija. Me cago en la madre que los parió. ¿Es el Dr. Bowes? ¿Qué hace el doctor aquí? ¿Qué carajo? I saw you holding up a dead animal on a wire. What had happened? Jimmy
think of something nice he could do for me. I was surprised. He came up with an idea right away. Vale. Jimmy estaba matando cosas. Me di cuenta de que necesitaba trabajar en sus habilidades de empatía, así que le pedí que pensara en algo bueno que pudiera hacer por mí. Se le ocurrió una idea de inmediato. ¿Qué creéis que sea esa idea? ¿Qué tiene que ver? ¿Tendrá que ver con...? Tenemos que averiguar qué elemento tendrá que ver con esa idea. ¿Qué idea se le ocurrió de inmediato? ¿Cocinar? ¿Se puso a cocinar para ayudarle? Claro, cocinar la rata. Todo tiene sentido. Se puso a cocinar la rata. Trabajar sus habilidades de empatía, sí que le pedí que pensara en algo bueno que pudiera ser por mí. ¿Hacerle una comida? Claro. ¿O llevarle las maletas? ¿Al señor? Matarle. Algo bueno. O cocinar o llevarle las maletas, a lo mejor. Voy a preguntarle. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, no creo. Is that connected to what you said about the chef's hat? Yes, Jimmy said he'd make something for me, so I followed him. ¿Ves? Le hizo una comida. ¡Lol! ¿Qué? ¡Hostia, el G, tío! Vale. Yo no me esperaba que estuviera aquí en esta, en la tienda el tío. O sea, he flipado. Bueno, lo intentaba, creo, ¿no? Una de las cosas buenas, Jimmy lo intentaba. Vamos al ascensor. Creo que nadie se lo esperó. Al G. Planta baja. Que es donde está la recepción, creo. La principal. Verás. La entrada, sí. Así pillas. Pero venimos aquí a la entrada. Se escucha un ruido en la cocina. Tenemos que ir a la cocina, obviamente. La luz está parpadeando en la cocina. Aquí habrá un fantasma, digo yo. Me voy a cagar. ¿Es alguien ahí? ¿Es alguien ahí? Sí, Amber, sí. Yo también la tengo, creo. Todos. Yo creo que todos, ¿eh? ¿Es alguien ahí? Beta, gracias por el follow. Me quiero girar. This is a great idea, Jimmy. I reckon you'll make a great cook one day. Oh, why don't you bring it up to me when you're done? I'll wait for you, okay? Is it Dr. Bose? Hello? Is it Dr. Bose? Hola, Larnar, buenas. Lo escucho muy débil. Se le escucha muy débil. Supongo que tendré que salir al pasillo. Aquí. Vamos a ver si aquí. ¿Es el Dr. Bose? Yes, I'm Dr. Bose. I saw you outside the kitchen talking to Jimmy. What were you doing? Estabas haciendo. Jimmy was making me a sandwich. He brought it up to un sándwich con conejo. I didn't suspect anything was wrong at first. Algo andaba mal con el conejo. Ahora tenemos que averiguar. Le pidió que lo llevara. Lo llevó a mi habitación como le pedí. Al principio no sospeché que algo andaba mal. Hay que averiguar qué andaba mal. Tendrá que ver con la paleta de madera.
¿Y si le metió diazepam al doctor para dormirlo en la comida? O algo así. Por eso es lo uno, lo que primero piensa uno es que lo drogó, ¿no? Le voy a dar el diazepam, a ver. When you said you didn't suspect anything was wrong, does that have something to do with what you said about the diazepam? Ups. No. No, chicos. Vale. Tenemos que averiguar con qué tiene que ver eso. El hilo de lavar el rodillo juntos fue un experimento. Eso no puede ser. ¿La paleta de madera? Jimmy estaba haciendo un sándwich. Lo dejó en mi lo llevó a mi habitación. A lo mejor lo llevó en una paleta de madera en vez de en una bandeja. Como le pedí. Al principio no sospeché que algo andaba mal. A lo mejor lo llevó en la paleta de madera. El sándwich. Tipo un sándwich de madera. Le di un capón con la paleta. Voy a probar la paleta, es lo único que se me ocurre ahora. When you said you didn't suspect anything was wrong, is that connected to what you said about the wooden paddle? Maya, bienvenida. ¡Ah! Última oportunidad, chicos. No puedo fallar otra vez. Si no, F. A lo mejor es otra vez el gorro. A lo mejor tengo que volver a poner el gorro y todo. No, no, en el espejo no. Tengo que averiguar la pregunta. En el espejo no te dice la pregunta en principio. Estoy pensando. A lo mejor es volver a poner el gorro igualmente. No sospechó de nada. El paño manchado... La tela era mía. Lo guardé por si lo necesitaba como prueba. Voy a ver con el paño, va. No creo que tenga que ver, pero bueno. ¿Tiene algo que ver con el blood stained cloth? Esta era, chicos. La averigüé. Ahí va, eso sí, un martillo dándole golpes a la tela. Ha salido el 1 y el 3. El piso 1 y el piso 3 ha salido, o sea que... My God. Chicos, por favor, los que están llegando nuevos, que no vienen al stream, que no conocen cómo va el streaming, recuerden que una de las normas es no ayudarme, dejarme descubrirlo a mí primero. Y ya después yo voy preguntando a la gente del chat concretamente, ¿vale? Porque si no os van a mutear, porque primero me tenéis que intentar dejar a mi chance para descubrirlo, ¿no? Porque estoy jugando yo y lo suyo sería que yo lo averiguara, ¿vale? Si me tranco es cuando pregunto al chat, ¿vale? Yo pregunto concretamente a alguien. ¿Será como hacía Elsa? O sea, se ha coordinado con la alerta de follow y ha sido raro. El eructo este que me has lanzado, Josorio. Gato corpulento, oli. Gracias por el follow. Intentaré esperar un poquito, tener paciencia, ¿vale? Porfe, para yo intentar averiguarlo, que si no, no tiene gracia si yo no lo averiguo, ¿vale? Y ya después yo les pregunto, ustedes no se preocupen. Yo a veces me hago preguntas a mí misma, pero es en plan, en voz alta, porque estoy pensando. Pero si voy a preguntarle a alguien, le concreto o digo, chat, ayuda, tal. Si no digo la palabra chat o no digo Tekken, dime esto, Tute, dime esto, Josorio, ayúdame con esto, ¿vale? No me contestéis a las preguntas que me hago, que son para mí, para yo que hablo en voz alta para hacerme una idea, ¿vale? Pero porque estoy hablando, explicando en voz alta todo lo que me estoy preguntando para que ustedes vean lo que yo me estoy preguntando, pero no es para que ustedes me contesten, porfi, ¿vale? Por si acaso. Rodri, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Vale, voy a ir al piso 3. Mi idea tras esto es ir al piso 3, aunque también salió el piso 1.
Pero bueno, como tengo ganas de ir al piso 3, que no lo hemos visto todavía, pues voy a ir al piso 3 a ver qué tal. Sí, es maravilloso. Nada, mujer, Maribel, no te preocupes. Es para que sepan por qué los moderadores están limpiando los mensajes. Vamos al piso 3, chicos. La espada la clavaría alguien por detrás. Maravilloso. Dios, eso está subiendo muy arriba, gente. Uy, qué ascensor más lento. ¡Qué mala pinta tiene el piso 3! ¡Socorro! Está todo cagado. Esto está muy negro, chicos. No sé para dónde ir. 301, vamos a empezar por el 301. Supongo que aquí a la derecha habrá una tienda. Una foto. Y tenemos dos habitaciones. La 309. Vamos a ver qué tiene dentro, chicos. Sí, es como el ático. Sí, el más exclusivo. Cuanto más arriba, más especiales las habitaciones. Llave de la 309 para poder bloquearla. Y ya está. Apuntamos en el este, chicos. La 309. Tenemos la llave para bloquear, pero no hay ningún otro objeto dentro de ella, ¿vale? Sirve para escondernos. Ahora mismo no veo nada más. No hay nada más, ¿vale? Está el armario para esconderme y el baño. Voy a la habitación de enfrente. Espero que no esté Jimmy esperándome aquí fuera, por favor. En plan, en silencio, a los zorrúos. ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¡Qué tensión! La 308, chicos. Gracias por el follow, Drogens. Bienvenido. Encontraste una ballesta, una bobina de alambre de cobre. ¡Ostras! Una bobina de alambre de cobre. ¿Tendrá que ver con el alambre y el rodillo? ¿A qué? Un anillo en su caja. Ojo, ¿un anillo? ¿Será de compromiso? Vale, un anillo y un alambre. Una bobina de alambre. Anillo de bodas. Sí, es un anillo de bodas, chicos. De compromiso. Secadito, gracias por el follow, bienvenido. Apuntamos, habitación 308, bobina de cobre y anillo de bodas, ¿vale? Viene Jimmy, chicos. Jimmy está ahí fuera y no vamos a poder salir, ¿eh? Jimmy. ¡Canarión! Por cierto, ¿quién es la niña y quién es el doctor? Hay que poner papeles aquí, ¿eh? ¿El doctor otra vez de Darley Sus? Ya que siempre es el doctor, vamos a poner a Darley Sus como doctor. ¿Y la niña quién es? ¿Eres tú, Vanille? ¿Tú eres la niña? Y nosotros estamos en un pasillo encerrado, Jardase. Claro, tú eres la niña fantasma. Vamos a poner papeles a los fantasmas también. Y luego tengo a mis amigos, que serán otros chocobos, que todavía no sabemos quiénes son. O sea que... Claro, pero los amigos a lo mejor no los vemos hasta el final. Entonces, claro, el resto de chocobos son mis amigos. Claro, pero algunos fantasmas también tienen... Si quieren ser, ya que salen mal los fantasmas. Pues ya está. ¿De qué va el juego? A ver, lo explico otra vez, ¿vale? Pero no me lo hagáis repetir 20.000 veces. Os diría que vayáis a Google de vez en cuando a ver de qué va el juego. Porque es que si lo explico 20.000 veces la gente se me va a cansar, ¿vale? El juego... Yo soy Maya y estoy en un hotel hospedada y mis amigos los he perdido, ¿vale? Y estoy investigando, contactando con los fantasmas que hay en este hotel... Esta habitación no tiene llave. Esta habitación no tiene llave. Y el señor que está... Que es el regente del hotel, ¿vale? Que es ese señor que me está persiguiendo. Es Jimmy. Pues estoy intentando averiguar la historia de este señor que tiene un tic. Y que... Un tic. Y que estoy tratando de averiguar dónde están mis amigos y qué les pasó. Y los fantasmas que estoy encontrando en el hotel con los que estoy charlando por radio, pues me están dando pistas de... De la historia, de lo que ha pasado aquí con Jimmy. Y tratando de buscar la manera de llegar hasta mis amigos. Y ya está. Drokens, no, lo he intentado lo del comando, Drokens, pero nadie lo lee. Nadie lee el comando tampoco. Es tan fácil como ir a Google y poner Google at Dead of Night y ya.
Pero es que a mis moderadores y a los comandos que ponemos, igual que el título Drokens, tú en el título ves el juego y a veces te dicen, ¿qué juego es este? Y tú, el título para nadie. La gente no lee Drokens, la gente quiere que yo se lo diga. Es así, es muy cómodo todo, es muy cómodo. Es así. Llevo 8 años aquí en Twitch, si yo te contara cómo funciona Twitch. Tengo que salir, gente. Ya está. Voy a intentar salir. Puede estar ahí fuera. ¡Oh, qué susto! Hemos apuntado lo que había en estas habitaciones, ¿verdad? Jimmy, te has ido. Vamos a morir. ¿Están preparados? Fusión, gracias por el follow, bienvenido. Muy buena. Vale, no lo he visto, pero lo he escuchado. No lo he visto, pero he escuchado la música y creo que... ¿Ustedes lo han visto? Yo no lo he visto. Pero sé que estaba ahí porque se ha escuchado la música. Se ha escuchado la música, Yo vi una sombra. Cuando se esconde suena ese ruido. Cuando él se esconde. Ni pedo, yo quemo el hotel y adiós. Así, estuve de morir. Claro. Eso es. Killian Xenomorfa, gracias por el follow. Bienvenido, chicos, muy buenas. You can hide forever. Voy a salir, que parece que no se le escucha. Vamos a salir. Me va a dar algo. Perfume, aguanta. Perfume. Jimmy. Vamos a la tienda, nos metemos en la tienda, gente, corriendo. ¡Ay! Está muy oscura la tienda, gente, no se ve nada. No puede ser nada en la tienda. Voy a salir, no se le escucha. Vamos a salir, tenemos que ir para el otro lado del pasillo. Vamos a salir. No sé si tenemos la llave de la escalera esta de... Aquí no la hemos probado. Hace tiempo que no probamos ir por aquí. Vale, vamos al otro ala. No sé si relajarme o tensarme, ¿sabes? No tengo claro. ¡Ay! ¡Coño! Me asustó el follow. Sergio, gracias por el follow, bienvenido. Es que me han hecho poner hoy las alertas de terror. Me han hecho poner. Estoy muy tensa con este juego. No hay nada en la 301, gente. No hay nada. ¿Esta ventolera que se escucha? Ay, por favor, Jimmy, no. Jimmy Bryan. ¡No, no, 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 no! ¿Se ha ido o está escondido? La pregunta del millón. Wenglis, gracias por el follow, Wenglis. Bienvenido. ¿Qué? Está hablando, está hablando. Se ha salido porque está hablando. Si está hablando es que ha salido. Vale, 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 vale. Tenemos que salir de aquí, gente, como sea. Hay que salir. Dime, por favor, no. Jimmy, por favor, no. ¡Que no me deja! ¡Que no me deja! ¡Ay, no puedo más! Me voy al armario, me voy al armario. Me voy al armario, me voy al armario. ¡No! ¡Socorro! Ha entrado, ha entrado gente. ¿Hola?
Jimmy. Ay, no puedo, tío. Hola, fusión. Es que no puedo, es que no puedo. O sea, me infarto toda. Me va a dar algo. Tenemos que salir, pero no me deja. Está ahí fuera en la puerta, tío. Nos va a pillar, hay que correr, Hay que correr como sea. ¡Voy! Me he metido en una que está muy negra. 302, chicos, apuntamos. Oscuridad profunda. No hay nada, en la 302 no se ve nada. Gracias por el follow, Karina, bienvenida. Jimmy, de verdad, o sea, se ha ido para la derecha. O sea, si yo salgo ahora y me voy para la izquierda, Jimmy no, no estará ahí, ¿verdad? Porque lo hemos visto todos que se ha ido para allá. Claro que se ha ido para allá. En la 309 que había, no la hemos visto, ¿no? ¿Hemos visto la 301? No, no sé. No me acuerdo. Había una que estaba vacía, que no tenía nada. No sé si es esa. Ah, la 39 entonces. La que estaba vacía, sí. En la 300... Esta que acabamos de ver estaba oscura, así que no había nada. Gracias por el follow, bienvenido. No sé qué he puesto. Ella nerviosa. Vale, voy a salir, En la mano lleva un garrote, un palo, un bate de béisbol, creo. Son poquitas reglas, Shadow, de comportamientos básicas. Las más básicas que he visto en ningún streaming, Shadow. Vale, vamos a ir. Voy a salir. Voy a salir, chicos. A ver si no está al otro lado, porque es que necesito ver este lado de aquí. ¡Que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Que lo estoy notando! ¡Que lo estoy notando detrás mío! No, por favor, sea no. O sea, no, 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 no. No, por favor, sea. Oigo pasos afuera, ¡Cecita! ¡Buenas! ¡Ay, Dios, de verdad! Eso es por el lurquito, Shadow. ¿De qué parte de Canarias eres? De Gran Canaria soy. Se acababa el hotel y ella corría. ¡Isa! ¡Sí, Lucecita, socorro! Lo estoy pasando mal. Odio a Jimmy, tío, te lo juro. O sea que... ¿Pero quieres irte de ahí que quiero ir para allá, Capillillí? Mira, de verdad, por favor, que alguien me lo saque de ahí ya, ese señor. Es que no puedo. Es que no puedo. Parker, gracias por el follow, bienvenido. Y eso ha sido Dixper. Alguien del chat me ha lanzado una skill para asustarme con Dixper, chicos. Por si alguien quiere ver qué es Dixper, podéis vincular vuestra cuenta con Dixper. Hola, Maya. No te asustes, Maya. Todo está bien. Vamos. No me puedo ir, estoy buscando algo. Vamos a ver, Canarión. Brian, por favor. Jimmy Brian. Necesito pasar por ese pasillo. Me va a pillar. Hasta que no me pille, no se va a quedar tranquilo. Va a estar ahí. Va a estar ahí. En la esquina. La 3-2 la hemos visto, ¿verdad? Aquí no hay nada. ¿No está? ¡Dios! ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¿Qué sé qué mierdas?
¿Qué está pasando? ¿Por qué me acaban de apagar la luz? ¿Qué está pasando? La tienda no es un lugar seguro, chicos. Es mejor entrar en una habitación normal, corriente. Sí. Estoy llorando, dice Clites. Puto grito he dado. Maldito Jimmy Bryan. ¿Me encontraste, canario? Hola, Sven Espino, ¿qué tal? Bienvenido. Me ha pillado, gente. Me muero. No sé si se aguantará más encuentros así. Isa. Creo que era aquí. ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? ¿Agua? En el baño. ¿Por qué hay agua en el baño? ¡Hay un fantasma! ¡Hay un fantasma ahí! ¡Hay un fantasma en el baño, chicos! Pero no tengo radio. Voy a por la radio. ¡Hay un fantasma en el baño! ¡Agua sucia, gente! ¡Hay que sacar foto! Hay un fantasma en el piso 1. Vamos a por la radio para poder comunicarnos con él, ¿vale? Hola, Isa Lila, bonita, ¿qué tal? Bienvenida. Pues lo de siempre. Este juego es un juego en el que encarnas a Maya, ¿vale? Una chica que estaba hospedada en el hotel y ha perdido a sus amigos. Y estamos investigando qué ha pasado con ellos. Estamos hablando con fantasmas que han estado hospedados aquí y les estamos investigando a ver qué pasó, buscando la manera de saber dónde están mis amigos, ¿vale? Is it Dr. Bose? El brinco que pega. Yes. Es un juego con point and click y es puzzle, ¿vale? Tenemos que ir averiguando cosas. I saw you spitting out blood. What happened? Jimmy had put broken glass in my sandwich. I nearly choked on it. I kept the cloth and glass so I could go to the police, but I realized I'd underestimated Jimmy's illness. I simply had to step up his treatment. Urgently. Madre mía. Cuando Jimmy te atrapa, ¿qué es lo que hace? ¿Te quita parte del proceso del juego o te quita objetos o cómo es? Hay dos versiones de juego, ¿vale? Está la versión de juego muerte pura, que es cuando te mata, desaparecen todos los objetos que has cogido, todas las preguntas y todos estos objetos que tienes aquí para hacer preguntas también desaparecen, desaparece todo y es como empezar de nuevo, ¿vale? Casi, esa es una de las versiones. Luego puedes elegir la versión normal, que es esta que tengo yo, que solamente perderíamos lo que es la radio, ¿vale? Entonces tenemos que ir a buscar siempre la radio para poder contactar con los fantasmas. En principio, ahí puedes elegir cómo jugar, ¿vale? Madre mía, mata zombie. Vamos a hacerle las cuestiones. Dice, Jimmy había puesto cristales rotos en mi sándwich. Ostras, o sea, ¿qué era eso, gente? Roger, gracias por la agüita, mi niño. Hola, Darklight, ¿qué tal? Bienvenido. Clites. Casi me atraganté con él. Me di cuenta de que había subestimado la enfermedad de Jimmy. Tuve que intensificar su tratamiento con urgencia. Con urgencia. Pues le voy a poner el diazepam a ver si tiene que ver con esto. Me voy a preguntar con el, por el medicamento a ver qué pasa. Vamos allá. When you said you needed to step up Jimmy's treatment urgently, does that have something to do with what you said about the diazepam? Piso 2, gente. Nos mandan al 2 ahora. Y mira que estábamos en el 3 antes buscando cosas y al final al 3 no hicimos nada, ¿eh? Vale.
Tenemos que ir al piso 2. ¿Podemos ir por aquí? Oh, no, esta puerta está cerrada. Pues si yo tenía la llave, qué mentira. No, yo tenía la llave de este sitio, creo. ¿Tienes llaves? Conexiones, todo. Uy, no me salen las llaves ahora, no sé por qué. Bueno, ¿cómo? Ah. Pues vamos por el ascensor. Al piso 2 me había salido, ¿verdad? ¿Llevas mucho tiempo jugando hoy? Hoy jugué esta mañana a las 11 al Valheim. Estuve 4 horas jugando al Valheim hasta las 3 de la tarde, una hora más en Canarias. Y a las 8 por la noche abrí streaming de nuevo jugando al Nioh 2. Estuvimos 2 horitas jugando al Nioh 2. Y ahora, a eso de las 10, por ahí, empezamos a jugar al Dead of Night, al juego de terror. ¿Tienes el calendario por ahí con toda la información de las cositas que voy haciendo? Recuerden que mañana no voy a hacer stream. Mañana sábado es el día que me voy a pillar. Y el domingo, en teoría, volveríamos a las 8 de la noche para hacer Resident Evil 6 y terminar los 2 capítulos de Chris Redfield, ¿vale? También haremos Phasmophobia el domingo para ver los cambios del nuevo update, que quiero verlos con ustedes y que los hablemos, ¿vale? Stream de variedad de este canal es, ¿vale? Tenéis toda la información abajo en el panel si quieren seguirme en mis redes sociales para estar al día de todo el contenido que hago o ver incluso las cosas que he hecho a lo largo de estos 8 años, que he hecho muchas series y por igual están interesados en verlas, ¿vale? No sé, estoy en el piso 1, voy a ir al 2. También puedo ir al 3, o sea que no sé. Este juego lo jugamos los viernes, Swan y Spino, lo jugamos los viernes. Los viernes hacemos terror y suelo traer juegos. Y de hecho ya tengo preparado otro juego para traeros, chicos. Que os lo digo ya mismo si quieren, ¿vale? El juego que voy a traer cuando terminemos este es Last from Beyond. Así que bueno. También vamos a jugar Dying Light, Resident Evil 8, Resident Evil 7... Mucho terror siempre en este canal, ustedes no se preocupen, que terror tenemos un cacho. Y muy próximamente voy a ser beta tester de un jueguito de terror maravilloso. ¿Verdad que sí, Dazor? No sé si estás por ahí trabajando. Que también le daremos a un par de jueguillos maravillosos que está creando por aquí Dazor Studio. Adrián Rubio, gracias por el follow, bienvenido. Vamos al piso 2, va. Aquí hacemos mucho terror, nos encanta los zombies, estas cosillas, pero le damos a todo, ¿vale? El día 1, por ejemplo, voy a jugar a Outrider, voy a traer Outrider, me gusta traer variedad, ¿vale? De todo un poco, pero sí que es verdad que siempre hay terror, el terror siempre está presente. Podemos jugarlo, ¿sabes? Por ejemplo, esta semana he jugado 7 juegos diferentes, ¿vale? El Phasmophobia, por ejemplo, es uno de los juegos que juego los martes con los suscriptores, así que hay de todo aquí. Aquí hay de todo. Por la mañana estoy de chill al Valheim, más de relajo. Estoy súper atascado con un boss del Nioh 2. Madre mía, Tayman. No quiero saber. No quiero saber cuál es. Y si tenéis ganas de ver el contenido viejo, Adrián Rubio, tienes por ahí todo subido a YouTube, ¿vale? Todas las series que he podido salvar y eso. Son muchos años streameando. Hay muchas series. Voy a jugar de nuevo al Dying Light para los que no lo vieron conmigo, y lo vamos a revivir para cuando salga el 2 también. O sea, por ejemplo, el Resident Evil 7 ya lo jugamos, pero lo voy a volver a jugar para todos los que se perdieron la historia conmigo. Y así, cuando vayamos a jugar al 8, pues estemos todos preparados. No sé por dónde ir, ¿por aquí? Es que no nos han dado otra pista. Espera, le vamos a preguntar al... ¡Cachis en el caballo! ¡Gente! No me siento segura en la tienda, ¿eh? ¿Quién ha sido ese? Darle sus. Eso que habéis escuchado es Dixper, ¿vale? El chat interactúa conmigo lanzándome sustos a través de Dixper. Echarle un vistazo a la página de Dixper.ggardase y ver un poquito cómo va el tema, ¿vale? Voy a preguntarle al espejo, vamos. Todos atentos. La niña. Otra vez la espada. Nos han marcado el piso 2 y el piso 3 también, ¿eh? Al piso 3 nos falta ir. A lo mejor, de hecho, necesitamos ir al piso 3 igualmente para poder sacar otra pregunta nueva. Yo pienso.
Podríamos ir al piso 3 a ver las habitaciones que nos faltaron porque puede que necesitemos un objeto para hacer una pregunta. Yo voy a ir al piso 3. ¿210? ¿222? ¿Nos han salido dos habitaciones escritas ahí? ¿210 y la 222 o no? ¡Hostia! Nos han salido habitaciones, ¿eh? ¡Hola, Smoothie! ¡Buenas! ¡Arcángel! ¡Buenas noches, mi niño! ¿Ves? Piso 3. Y en el piso 3 sale Johnny. Johnny, ahora Jimmy. El 210 y el 222, Marco. Vale. Aún así quiero ir a ver el resto de habitaciones que nos faltaron en el piso 3. Para tener... Sí, la 210 y la 222 estaba a la izquierda. Estaba una a la izquierda y la otra a la derecha. Lo que pasa es que el 22 se veía bastante más borroso. Vamos a subir al piso 3 y a ver si yo... A lo mejor Johnny está arriba. Y eso es lo que nos quería decir el espejo, que Johnny estaba arriba o algo. Gracias por los follows, Rolón, Pabloski, bienvenido chicos, muy buenas. ¿El piso 3 son menos habitaciones o...? Sí. Sí, sí, es como el típico... El típico sitio de habitaciones VIPs, diría yo, ¿no? Son como las habitaciones VIPs, creo. A ver si Johnny me deja... Johnny, ahora otra vez, le he vuelto a llamar... ¿Por qué le llamo Johnny? Ni que fuera Silverhand, ¿sabes? Está aquí en Cyberpunk. Cyberpunk. Vale, esta puerta la vimos, ¿verdad? Esta de aquí sí. No hemos pasado de esta. Johnny no nos ha... Johnny, otra vez. ¡Jimmy! Que te estoy cambiando el nombre, Jimmy. Me metí en esta y aquí me pilló en la tienda esta de aquí. Esta es la 307. Vamos a ver qué hay aquí dentro. No puedo jugar al Phasmophobia. Desconecta micrófono, teclado, ratón. ¡Qué raro, Matasombi! Es muy raro eso que te pasa, la verdad. No tengo ni idea. No sé cómo ayudarte. Lady Doberman, gracias por el follow. Bienvenido, muy buenas. Jimmy y Johnny son gemelos. ¡No! No creo. ¿Te imaginas? Vale, una llave para desbloquear la habitación 307. No hay nada debajo. Vamos a mirar el otro cajón. Hay una nota escrita a mano que dice adiós. ¿Tendrá que ver con el anillo? Vamos a ver. Ok, voy a salir. Pero antes voy a mirar por la mirilla. Vale, no se ve nada y no se escucha a Jimmy. Entonces, Jimmy Brian, cariño, todavía no has venido aquí al piso 3. Así que vamos a darnos prisa. Esta puerta. No hay habitación aquí. I'm telling you, he's been lying about everything, probably lying about the other stuff as well. Ridiculous, he wouldn't lie about something like that. You sure about that? He lies about everything. Open your bloody eyes, Rose. Ridiculous. Oh, that's right, walk off. I'm not listening, Harley. You've just got it in for him. It's the truth. Vale. Aquí hemos encontrado algo. Vamos a entrar de nuevo en la habitación. Nayara, gracias por el follow. Bienvenida. Vaya susto la madre. Vamos a preguntar. A ver quién está aquí. ¿Quién está? Me ha contestado un espíritu. Ab Gómez, gracias por el follow. Bienvenido. Muy buenas. ¿Qué es tu nombre? Los giros de cámara son brutales. Gracias por el lurkeito, eh. ¡Oh! Él dirige el hotel, el propietario del hotel, en serio. I saw a man saying Jimmy had lied about the assault. Who was he? It was me. Jimmy had made accusations about the doctor. Rose believed him, but I'd heard that story somewhere before. ¿Perdona? Jimmy había hecho acusaciones sobre el médico. Rose le creyó, creyó a Jimmy. Había escuchado esa historia en alguna parte antes. Vale. ¿Dónde habrá escuchado esa historia este señor? Esto va a ser jodido. Porque igual nos faltan objetos todavía, así que es posible que la liemos. Voy a unirlo con la nota, a ver. Vamos a preguntarle por la nota, a ver qué dice. Y por el anillo, le voy a preguntar por el anillo. Who did the wedding ring belong to? Probably belongs to Rose. Me lo imaginaba. What was the coil of wire used for? ¿La bobina? Jimmy used to carry it around with him. No idea why.
¿Qué? ¿Por qué pone una A ahí? Jimmy solía llevar alambre de cobre con él, no tengo idea de por qué. Y la traducción ponía A. Hola, Di Pájaro, buenas. Bienvenido. Felipe, ¿te parece británico? Me encanta el acento de la protagonista. Why is there an old heater marked dangerous? He was getting electric shocks. I kept it so the police could check it. I saw a scrapbook with newspaper articles in it. Le tenemos que preguntar todo ahora. A ver qué nos dice. Jimmy. He used to keep cutouts of news stories about abusive teachers and doctors. He wasn't a normal boy. Why was there a washing line tied around a rolling pin? I don't know. Who did the child's purse belong to? It was that girl's purse. Poor thing. Pobrecita la niña. Pobrecita. Where did the bottle of diazepam come from? Me estoy preguntando de todo el señor. Probably the doctor left it. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Buenas, Tuti. I don't remember. There was nothing wrong with having a drink. Vale. Who does the sword belong to? La espada nos ha salido mucho, ¿eh? We had a display of medieval weapons. Jimmy stole it. Una exhibición de armas y Jimmy la robó. Where did the wooden paddle come from? ¿Por qué esta vez lo hace en inglés? It was always under the counter in reception. I don't know where it came from. Vaya, qué casualidad, la paleta siempre estaba debajo de la recepción donde trabaja Jimmy. Vaya. Who did the chef's hat belong to? The chef. Who else wears a chef hat? El chef, ¿quién más usa un gorro de chef? O Jimmy, que se lo pone para ser el tonto. Es que de verdad, sí, es un juego de terror. No sé, qué macabro. I saw some suitcases in a chest. Horror film. Who did they belong to? The point and click y puzzles. Rose, but she never used them. Rose, pero ella nunca los usó. O sea que estas maletas son de Rose. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? I don't know, but it might have had something to do with the doctor. Pero ¿qué ha hecho Jimmy? Es lo que tratamos de averiguar, Isa. Precisamente. I found some trophies. Pero sufre una enfermedad, Jimmy. De entrada, ya sabemos que sufre una enfermedad. Tiene un tip. Si te fijas dentro del gorro no hay pelos sueltos, es porque me lo puse de hacer sándwich de conejo. Ay, Dios, de verdad. Who drew those violent pictures? Jimmy, me tiene que decir Jimmy. Who do you think? Jimmy. He had a very violent imagination, did little Jimmy. No, el pequeño Jimmy. I found a bottle of turpentine in a lighter. What were they for? Vale. They were my things, but I didn't keep them together. Vale. Ya está. Ahora tenemos que combinar y preguntarle. Jimmy había hecho acusaciones sobre el médico. Rose le creyó, pero había escuchado esa historia en alguna parte antes. ¿Tendrá que ver con el anillo de bodas? When you said you'd heard the story somewhere before, is that connected to the wedding ring? No, no tiene que ver con el anillo de bodas. Vamos a preguntarle ahora. Entonces, el hombre... A ver si de estas de aquí me deja... No, de estas no me deja. Y me había hecho acusaciones sobre el médico. Rose le creyó, pero había escuchado esa historia en alguna parte antes. Pues yo no la he escuchado. Ah, a lo mejor tiene que ver con las notas de médicos y maestros. Sí, a lo mejor ahí está la historia. En los recortes. Voy a ver. When you said you'd heard the story somewhere before, does that have something to do with what you said about the scrapbook? It came straight out of it. As soon as I found that scrapbook, I knew where Jimmy had got it from. It was the same.
down to every detail. Atención. Tres. Otra vez, piso 3. Así que aquí va a seguir pasando algo en el piso 3, chicos. Revisamos otra vez los cajones. No había nada, ¿no? En la estamos en la 307. Ah, estaba la nota donde ponía goodbye, ¿vale? Por si lo quieren apuntar, en la 307. La nota que dice goodbye. Estaba en la 307. Hay que seguir investigando el resto de habitaciones de este piso, entonces. Vamos a ver. Y no me pierdo. Esa es la tienda. Voy a ver esta de aquí. Esta creo que la probamos antes y no había nada. Esta es la tienda donde me pilló antes Jimmy. Y yo creo... Oigo pasos. En la 302 ya... Oigo ruidos. Vale, está Jimmy ahí. Me sigue. 301, ¿tengo llave? ¿Tengo llave de la 301? No, la llave que tengo es de la 307, chicos. Se oye un ruido como que alguien está golpeando una ventana cerca. Tiene que ser donde está el siguiente punto. No lo veo. Voy a salir. Hay mucho viento. Cada vez hay más. En el piso 3 hay mucho viento. No sé por qué. Hay alguien dando golpes. Creo que Jimmy sigue ahí. Y yo quiero ir para allá. Y Jimmy... Míralo ahí. ¡Míralo! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Me está abajo! ¡Jimmy! No sé, me voy al 1. ¡Lo vieron! Me he ido para abajo, tía. Me he cagado. Tengo que subir. Casi me pilla, tío. Tengo que subir, gente. ¿Tenemos llave de la 106? Chicos, hemos perdido todas las llaves. Solo me sale una. Solo me sale una del piso 3. He perdido todas las llaves o algo, ¿no? ¿Al matarme? No sé. ¡Lol! He perdido todas las llaves, gente. Mira, acabo de conseguir otra vez. Esta es la del paño. Mira, por eso no me salían las llaves. O sea, las perdí todas cuando me mató antes. Me cachis en la mar. Me mató fuerte entonces, porque... Mira, acá me había matado veces y no habíamos perdido las llaves, pero... Debe ser que en esa que nos mató, nos, en la tienda fue, a lo mejor cuando nos pilló. Igual que hemos perdido la radio era lo normal hasta ahora. Nunca habíamos perdido algo más. A lo mejor como está avanzando el juego me está haciendo perder más cosas, no lo sé. Es una inco... Vale, ha bajado, ya está en el piso 1. Jimmy está aquí, chicos. Jimmy ha bajado, chicos. Tenemos que subir al tercer piso. ¡Qué tenso todo! Os sigue saliendo la espada, ¿eh? ¡Wey! Pero estábamos en el 3 escuchando golpes.
Yo quería subir al 3. Se ve que en el 2 tenemos algo también. ¿Ves? También sale el 3. Es que hay 3 y 2. En el 3 hay algo también. En el 3 se oían ruidos. Vamos a salir. Ay, me he metido en el baño. Pensaba que era la puerta de salida. Siempre pasa igual, tío. ¡Está ahí fuera! Lo estoy escuchando dar pasos ahí fuera. Lo he escuchado claramente. Di pájaro, no me ayudes, por fin, no me ayudes. Déjame descubrirlo por mí misma, cariño. Déjame descubrirlo porque si no, no tiene diversión. Soy como Mr. Egg. Sí, es verdad. Yo voy a salir. No sé dónde está. Voy a salir. Gente. Voy para arriba. Vamos a aprovechar que él está aquí debajo para ir al piso 3 y ver de dónde vienen los golpes. Aunque en el pasillo que estábamos a la derecha no parecía que habían golpes. Me voy a ir ahora para el otro lado, a ver. Ella se cubre y yo cierro los ojos. No te vayas, Maya. Uy, no me ha gustado cómo ha sonado el ascensor. Voy a ir para este lado. ¿Qué? ¿Ves los ruidos estos que se oyen? Atentos a la brújula. La brújula señala para acá, pero aquí ya no escuchamos el ruido, ¿no? Es cierto que aquí ya no se oye el ruido. Me señala para allá la brújula. El ruido ya no se escucha. Voy a entrar a la 308, a ver. Di pájaro, no spames los emotes sin mucho sentido, di pájaro, cariño. Porque es que... Si vas a usar emotes, úsalos con cabecita, ¿vale? Porque es que si no me spameas el chat y me lías un poco a mí, ¿vale? Y te los van a tener que silenciar. Vamos a ver si está aquí. Maya. Maya, el protagonista se llama Maya. No hay nadie. Aquí no hay nadie, gente. En esta habitación no hay nadie. Oye, las cortinas me han parecido curiosas. Aquí es donde está la bobina. Ya no se escucha el ruido de la... No se escucha. ¿Vamos a salir? No quería mirar por ahí. Vamos a salir, chicos. Aquí no es. Vale, ese ha sido Jimmy. Jimmy está aquí, chicos. Jimmy está en este piso, creo. Lo estoy oyendo andar, lo estoy oyendo andar. ¡Ay, está a mi derecha, está a mi derecha! ¡Socorro! Me quiero ir al piso 2, pero pulsé al 1 porque me cagué, ¿vale? Voy a ir al 2. Ya que estoy y que el 2 era otro piso al que teníamos que ir, voy a ir al 2, ¿vale? Meme. Lo escuché dando los pasos hacia mí, tío. Vamos a ir al piso 2 y a ver si encontramos aquí... Habíamos dicho que la espada era la 220. No recuerdo... Vamos a ver si encontramos algo. ¿Hay algo en el suelo ahí? Ah, el cartel de exit. No parece que haya nada por aquí. ¿Hay alguien ahí? Ah, es verdad.
Habíamos visto dos habitaciones concretamente. Cierto. Uy, Felipe. Felipe, ¿te ha tocado, Felipe? ¿Te ha tocado el gordo, Felipe? Que yo no sé. Yo no sé. ¿206? Creo que para este lado no era. Sí, la 222 estaba para acá. 210 y 222. 207. 208. 200. Uy. Uy, aquí ha pasado algo. 210. Vamos a entrar a ver. Por si acaso. No voy a ser. Sí, ¿no? Está como oscuro. Cuando pasamos por la 209, parpadeó. No hay nadie, gente. Cuando pasamos por la 209, parpadeó, curiosamente. Aquí no se ve nada. Vamos a preguntar en el pasillo. This won't hurt, Jimmy. All you have to do is to stand still and stop moving around. Voy a... la brújula me señala a la 211. Voy a preguntarle aquí. Me pregunta... ¿Es el Dr. Bose? ¿Es el Dr. Bose? Tengo que entrar en el cuarto. Se escucha muy bajito. Voy a entrar en la 2-1, ¿vale? En la 2-11, perdón. Tiene que estar aquí. ¿Es el Dr. Bose? Sí, es me. Coño, que no veía las estas y me salió para afuera. Vale. I saw you with the needle talking to Jimmy. Jimmy Diffuse let me administer the drug. I had to chase him around the hotel. Then he told Rose I tried to force him to take it, that I'd used violence. It was ridiculous. Vale. Vale. When you said Jimmy refused to let you administer his medicine, does that have something to do with what you said about the diazepam? Maybe. No, eso no es. Eso no es. Vale, con la jeringa no. Descartadísimo. Me quería drogar para hacerme tras. Dime, no está loco el doctor este. Pues podría pasar. Podría pasar, Isa. Se nos va. Se nos va un poquito. Jimmy se negó a dejarme administrar la droga. Le dijo a Rose que había tratado de obligarlo a tomarlo. ¡Ah! ¡Ya sé! La cuerda con el rodillo. Porque si le obligó a tomársela, a lo mejor usó la cuerda y por eso le puso el alambre para atarle a Jimmy o algo. No sé. Voy a ver. Voy a preguntar a ver. When you said Jimmy refused to let you administer his medicine, does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? ¡No! F, no es eso. F. No puede ser. Pues no sé, nos queda preguntarle por la espada, pero la espada lleva saliendo en el espejo como que 8 días lleva saliendo, entonces igual no tiene nada que ver. Mm.
chicos, no me ayudéis, no me ayudéis. Dejadme pensar un poquito a mí primero, por fin. A los que me están resolviendo el juego, por favor, dejadme esperar un poquito a que yo lo piense. Cuando yo tenga dudas, os pregunto, ¿vale? No es malo, aunque tenga una enfermedad y el doctor le... Puede ser, sí, esto puede ser. A ver, antes nos dijo el otro señor que la espada era para... Vi a Jimmy jugando con la espada, pensé que era peligroso. Es que lleva la espada saliendo hace rato y no ha tenido que ver nunca con nada, así que no, no me quiero arriesgar. Tengo la última oportunidad ya. Horrible. Memento, cuando yo te lo pido a ti, sí. Si te lo pido, sí. ¿Me puedes dar el consejo? Sí, si tú quieres, claro. Pero si no, lo ideal sería que yo me lo pueda pasar y descubrir las cosas yo, porque así es más divertido, ¿vale? Y si te lo quieres pasar todo el juego, pues ya sabes. Cómpratelo. Descubrir y tal es más divertido. Sorprenderme y esas cosas. A la gente le gusta ver cómo lo descubro. La voy a liar. Jimmy se negó a dejarme administrar la droga. Luego le dijo a Ross que había tratado de obligarlo a tomarlo, que había usado la violencia. No sé. Voy a poner la espada porque ha salido en el espejo, pero no creo que sea eso. Voy a ver por si acaso. Voy a ver esto. Pero no creo que sea cuando esto. Cuando dijiste que Jimmy refused to let you administer his medicine, does that have anything to do with what you said about the sword? Fíjate que nosotros vimos la 210 y estamos en la 211. ¿Ves? Hemos fallado. No, no es eso. No es la espada. Yo lo sabía que no era la espada. ¡No puede ser! Yo miré para allá y todo, loco. The laces. Y yo mirando para allá, tío. Ay, lo tengo muy difícil. Ahora mismo no sé por qué preguntarle. Jimmy se enojó de darme el mensaje. Luego le dijo a Rose que había tratado de obligarlo a tomarlo, que había usado la violencia. Adiós, nota, anillo de bodas. Ah, espera, que todavía no le he preguntado por ciertas cosas a este hombre. Le voy a preguntar por estas cosas. Que no lo sabe, es verdad. Se me había olvidado preguntarle por estos objetos al doctor, a ver qué me dice. Vale, me ha dicho lo mismo que el otro. Me ha dicho lo mismo que ha dicho el regente, el director. Who did the wedding ring belong to? A Rose. I don't know. Él no lo sabe. Vale. ¿Y la nota? Who wrote the note that says goodbye? Que también es de Rose. I don't know. No le ha gustado que le preguntara por la nota, ¿eh? Uy, gracias por el urquerito, Rolón. Con la relación de verdad, sí. Creo que al mezclar las historias nos lían más. Sí. Sí. Trofeos. No sé si ponerlo otra vez. Es que ya le hemos preguntado por lo mismo y claro. Por el diazepam ya le hemos preguntado. Por esto también. No tuvo respuesta. De esto no tuvo respuesta. Las botellas probablemente eran del bar. Vi a Jimmy jugando con la espada. Ya le hemos preguntado por la espada y nada. No lo sé, pero Jimmy encontró la paleta. Jimmy corre y se lo puso. La tela era mía. Lo guardé por si necesitaba como prueba. Igual le pregunto otra vez por la misma tela. No sé, le voy a preguntar por la tela otra vez a ver qué pasa. When you said Jimmy refused to let you administer his medicine, does that have something to do with the blood-stained cloth? No creo. F. F. Se va, ¿eh? Este señor se va. ¿O que no me quedan ya más preguntas? La foca.
No, Santi, gracias por el follow. Bienvenido. Ya, es que Jimmy se... A lo mejor me falta un objeto, no creo. Jimmy se negó a dejarme administrar la droga. Se negó. Luego le dijo a Rogue que había tratado de obligarlo a tomarlo. Que había usado la violencia. Fue ridículo. A lo mejor fue Jimmy que cogió la paleta y le dio a él. No sé. Le voy a preguntar por la paleta, a ver. Gracias por el When you said Jimmy refused to let you administer his medicine. No, no te vayas, doctor, no te vayas. Doctor, no se vaya. Jimmy said I used the paddle to beat him. Lo sabía. Me cachis en la mar. Pero si la paleta era de Jimmy, la guardaba él en el mostrador. ¿Cómo se creyó eso, Rose? De locos. Eso es un teléfono. De los de mi época. Solo ha salido un teléfono, no ha salido nada más. Perfecto, muy bien. Le di con la paleta, canario. No. Adansuku, no sé si me ha faltado alguien por saludar en el chat, chicos. Hola, Lijanita, buenas. Recuerden mencionarme si me van a preguntar algo, ¿vale? Para yo verlo mejor. Pues estamos en el 2.10, también nos marcaba el 2.22 y el tercer piso. Así que tendríamos que ir para el otro lado, diría yo. Al 2.22, hace tiempo que no vemos a la niña. 2.22. Jimmy, ¿por dónde se sale? El cartel de salida, por favor. Jimmy está aquí, gente. Vale, estoy en la salida ahora. Jimmy está aquí, gente. ¡Está detrás mío! ¡Está detrás mío! ¡Está detrás mío! ¡Me fui para otro lado! Quería llamar al ascensor, pero no pude. ¡No pude! ¡Me giró mal esto! Madre mía, estaba detrás mía Jimmy, ¿eh? Te juro que estaba detrás. ¡Ay! Jimmy se acaba de mostrar por la mira, pero no hemos visto nada. Jimmy se ha mostrado por la mira, ¿eh? Lo que pasa es que no sé a dónde habrá ido. Estamos en la 2.17. ¿Podríamos intentar llegar a la 2.22 desde aquí? Sí, puede. ¡Pliki! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! No tengo llave de este cuarto, ¿verdad? Entonces... ¡No! 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 ¡No me dio tiempo! ¡No me dio tiempo! ¡No! Me pilla, gente, me pilla ya. Ya me pilla. Me vio entrar ahí, tío. No me lo creo, el... Hostia, tío. ¿Quién se asustó? Madre mía. Cali, se has matado a medio chat, creo. ¡Qué buen timing ese! Yo estaba demasiado trincada, ¿eh? Yo estaba demasiado trincada, tío. La verdad sé que no ha sonado la puerta. Sí, lo que pasa es que se rompió el cristal y no se escuchó casi, pero sí sonó. Tienes que ir pillando el truquillo al de like, Alice. Le estás pillando un... A ver, se ha ido. Voy a salir. Se fue. Además que le oyes dar pasos y empiezas a sentir que está ahí. No sé si es para la izquierda o para la derecha ahora, ¿eh?
No lo tengo claro. Para ir a la 220. Ah, este es el principio. Vale, pues como Johnny es... Ginny, ya le he hecho. Como Jimmy está aquí, voy a volver al piso 3. Vamos al piso 3 para que se quede relajado, porque si no... Vamos al piso 3. Swan y Espino, ¿qué es eso? Es Dixper. Te lo han puesto mis moderadores en el chat varias veces. Chicos, ponerlo otra vez Dixper en el chat, por favor, para que la gente... Los ruidos otra vez, gente, los ruidos. Gente, se escuchan los ruidos de nuevo. Yo creo que es para la izquierda. No, pues para aquí no es. La brújula señala para el otro lado. A ver, la brújula porque gira, 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 gira. ¡Es aquí! ¡Lol! ¿Estamos ahí? ¡En el pasillo! ¿Quién está ahí? ¿Hola? Es que está justo aquí. Atentos al giro. Me marca la brújula para la izquierda, chicos. Voy a entrar. ¿Qué hay alguien? No está. ¿Es alguien ahí? ¡La música, por Dios! Vale, se le escucha muy bajito. Voy a preguntarle afuera. A ver. Me está viendo, dice. ¡Está Jimmy ahí! Me va a pillar. Buena esa. Buena skill de Dixper ahí, ¿eh? Uy, es la hora del final de streaming, gente. Gracias por el follow, Lisbeth, bonita, bienvenida. Jimmy, déjanos en paz, maldita alarma. Es el final del streaming, gente. Me dan miedo los chocobos que Jimmy ahora mismo. No, que estaba picándome. Ay, Dios, de verdad. Dios, me lo creí, tío. Me lo creí, loco. ¿Es Harvey? Es Harvey.
Harvey gritando a través de la puerta. Harvey no tenía respuesta. ¿Es Harvey? Ah, que no está aquí, que no me escucha aquí fuera. Que está muy débil la voz. Pero si le pregunto dentro del cuarto tampoco me escuchaba. Voy a preguntarle más aquí, a ver. ¿Es alguien ahí? Está débil. Le pregunto aquí en la puerta y también estaba débil, así que... ¿Quién está? En la habitación de enfrente, a lo mejor. Sigue débil aquí. Vamos a ir al otro cuarto, a ver. Vamos a este, a ver. Harvey, ¿estás aquí? Hello. Sigue débil. Hello. No lo encontramos. Y en el pasillo tampoco, así que no sé. Raro, ¿no, gente? ¿Es alguien ahí? ¿Es alguien ahí? Se escucha débil aquí todavía. No sé dónde está exactamente. ¡Hey! ¡Oh! ¡He llamado a Jimmy sin querer! ¡Me he equivocado! ¿Es alguien ahí? Ah, está aquí. Vaya, y yo llamando a Jimmy, ¿sabes? Está justo aquí, chicos. Bueno, 30% completado, chicos. Lo vamos a dejar aquí, que nos tenemos que ir. Y el próximo viernes seguimos, ¿vale? A juego de terror. Recuerden que hacemos variedad de videojuegos aquí en este canal. ¡Hemos avanzado! ¡Sí! Musicote de despedida, maravilloso.